el fin de evitar más muertes de obreros de su gremio, integrantes del Sindicato Provincial de Construcción Civil realizaron un lavado de bandera en el Parque Obrero de Chiclayo, invocando a las autoridades judiciales y policiales tomar cartas en el asunto y eviten que los asesinatos continúen. La sangre derramada jamás será olvidada. El año pasado mataron a un compañero Paredes Márquez, el fiscal anuló el caso. Ahora, menos de un año, matan a este compañero Gilmar Martínez. ¿Y de qué justicia hablamos? ¿De qué poderes hablamos? Ahora le echan la culpa al nuevo Código Procesal Penal. Dirigentes sindicales y miembros de la CGTP participaron de este suceso y lamentaron los últimos actos de violencia ocurridos en nuestra provincia, que terminaron con el asesinato de un obrero de construcción. Acá hay tanto políticamente como económicamente. Y también hago un llamado a estos empresarios constructores, tanto nacionales como también que vienen del extranjero y empresas regionales acá también en Chiclayo, que se pongan la mano al pecho y que vean con qué organización las que tenemos la verdaderamente representación a nivel nacional. En esta medida de protesta se hizo presente el padre del obrero de construcción asesinado, Teodosio Martínez Ruiz. Muy acongojado, lamentó la muerte de su hijo Wilmar Martínez Silva, quien fue acribillado de 9 balazos en el distrito de José Leonardo Ortiz. La justicia tiene todo el poder y que no se les tiemble la mano. Señor, que no se le tiemblen las manos. ¡Por los compañeros caídos! ¡Que no se le tiemblen las manos, señor! ¡Por los compañeros caídos! ¡Honor y gloria! ¡Por los compañeros caídos! ¡Honor y gloria! Yo ruego a Dios, por eso le he dicho que ellos tienen la potestad, ellos tienen la palabra, ellos tienen la ley, ellos son los hombres que son puestos ante una mesa, ante una constitución. Para decir, tú te me vas adentro y no sales por haber matado, quitado la vida. No solamente a unos, ¿a cuántos más habrán quitado la vida? Sino que, como andan forrados, encapuchados, nadie lo conoce y nadie puede decir nada. Teodosio Martínez aseguró que el autor de los disparos que cegaron la vida de su hijo fue Richard Tandazo, dirigente del Sindicato Regional de Construcción Civil, conocido como SARRI, quien fue trasladado al penal de Pixi. Solamente que este hombre, digo yo así, porque te fue visto por mi hijo, que este hombre lo mató a mi hijo. Mi señor, ese es mi brazo derecho, mi hijo era todo para mí, mi hijo, me ayuda, tío, ¿y qué voy a hacer, señor? No puedo llegar, mi moto no me alcanza, solamente por culpa de estos indeseables, señor. Al menos 4 obreros integrantes del Sindicato Provincial de Construcción habrían sido asesinados entre el año pasado y lo que va de este. Wilmer Segarra, dirigente de este gremio, señala que aproximadamente 100 obreros habrían abandonado su sindicato por temor a que atenten contra su vida. Que prefieren irse afuera y no trabajar acá en la ciudad, o sea, a las afueras a buscar trabajo, pues, ¿no? Y al ver que acá hay inversión, prefieren irse y porque acá se exponen a su vida, dejar huérfanos a enfrentar a sus hijos y a su madre.